Hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas ustedes y todos ustedes también amigos, amigas a mis redes sociales y a mi canal Artes y Creaciones Chantal. Aquí estamos, les comento de tarde, así que igual les saludo en los tres turnos porque yo sé que ustedes en los tres turnos me están viendo. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Aquí miren, les estoy presentando ahora este nuevo modelo de carpeta o tapete en tejido crochet. Es prácticamente un tapete casi redondo, ¿cierto? Pero con entraditas, pero más es en modelo redondo. Grande, lo he trabajado, les comento, con 34 vueltas. Si amigas, te ha trabajado con 34 vueltas, un solo color rojo. Así que amigas, a continuación les invito a ver ya el paso a paso. Al mismo tiempo, invitar a aquellas amigas que están mirando por primera vez mi canal. Te invito, amiga, suscríbete a mi canal Artes y Creaciones Chantal. También les invito a que visiten mis redes sociales, página de Facebook, grupo de Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Todas mis redes sociales tienen el mismo nombre que nuestro canal Artes y Creaciones Chantal. Ahora sí, amigas, nos quedó precioso, ¿cierto? Les dejo a continuación el paso a paso de esta belleza de carpeta en tejido crochet. Y les comento también que seguiré con más carpetita porque me están pidiendo. Voy a hacer otra carpeta de otro color, ¿sí? Para salir de lo común, porque yo normalmente siempre hago carpetas blancas, pero esta vez voy a hacerlas así, con otros colores matizados también, para que vean, ver que sí, quedan preciosos, ¿cierto? Bien, amigas, entonces nos despedimos. Hasta el próximo videito tutorial. Y no olviden, por favor, a compartir los videos. Bien, amigas, vamos entonces a trabajar esta linda carpeta o tapete. Mi amigas me estuvieron pidiendo, así que vamos a empezar, y esta vez voy a trabajar con el color rojo. La carpeta va a ser de color rojo. Quizá al final, la última vuelta, lo trabaje con el blanco, pero bueno, empezamos con el color rojito, ya, aunque también podríamos empezar al inicio con el color blanquito y luego ya extenderlo con el rojo. Bien, voy a trabajar con hilo delgado, ¿sí? Miren, son hilos delgados los que voy a trabajar, ya. Y para esto voy a utilizar un ganchillo. Acá ubiqué mi ganchillo, es el 2.5, ahí lo están viendo. Esa es la medida que voy a utilizar para trabajar mi tapete o carpeta. Y como siempre yo les digo, que por ejemplo, si yo esta carpeta lo trabajara con un hilo más grueso, me va a salir, claro, más grande, ¿sí? Pero como voy a trabajarlo con hilo delgado, me va a salir tamaño mediano, ¿ya? Entonces vamos a iniciar y empezar. Me voy a sacar primeramente un poco de hilo para iniciar nuestro tejido acá. Entonces iniciamos y decimos un punto de inicio, ya, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenas, 8, sí, está bien, 8 o 7, 7 cadenitas mejor, ya, para que no quede tanto en el medio, mucho hueco. Entonces ahora acá en la primera cadenita voy a cerrar con un punto deslizado, ahí ya formé un arito, cierto. Bien, voy a trabajar dentro de este aro y digo 1, 2 y 3 cadenas. Estas tres cadenas que yo estoy trabajando, recuerden siempre que en cada vuelta, al subir tres cadenas, van a corresponder a una vareta, ya, o a un punto alto. Entonces este llega a ser mi primer punto vareta. Sigo trabajando acá y hago una vareta 2, sigo vareta 3, sigo vareta 4, sigo vareta 5, sigo vareta 6. Y así, amigas, vamos a trabajar en todo este arito un total de 24 puntos varetas, ya. Vamos a trabajar 24 puntos varetas. Recuerden, por favor, que las tres cadenas también estamos contándolo. Entonces, terminemos.
Miren, ya terminamos acá, ¿sí? Acá tengo ya mis 24 puntos varetas en mi primera vuelta. Entonces voy a cerrar. ¿Dónde cierro? Donde yo inicié. 1, 2 y 3, aquí en la tercera cadenita, cierro con un punto deslizado. Ahí. Entonces, ahí tengo terminada ahora sí mi primera vuelta. Voy a trabajar mi vuelta 2. Y empiezo. Aquí donde yo ya cerré, ahí digo 1, 2 y 3. Esto llega a ser mi primer punto vareta. Ahora, en este mismo punto, yo voy a trabajar un punto más. Nuevamente, en el mismo punto, voy a trabajar un punto más. Miren, así. Tengo 3 puntos en 1. Voy a separar con 2 cadenitas y voy a dejar un punto, 2 puntos y en el tercero voy a volver a trabajar 3 puntos varetas. 1, 2 y 3 puntos varetas. Así, miren, nuevamente digo 1, 2 y 3 cadenitas. 2 cadenitas, sí, con 3 vamos a separar, sí, porque con 2 veo que está quedando muy angosto, sí. Entonces vamos a separar con 3 cadenitas. 1, 2, acá. Con 3 cadenitas separamos, ya, y decimos nuevamente 1 en el mismo punto. 2 y 3 puntos varetas. Volvemos a separar con 1, 2, 3 cadenitas y nuevamente contamos 1, 2, 3 aquí. En el mismo punto, 3 puntos varetas. Recuerden que ya estamos en la vuelta 2, ¿sí? Ahorita les muestro cómo va quedando. Miren, así. ¿Ya? Bien, entonces terminemos esta vuelta 2. Miren acá ya terminando así nuestra vuelta 2, donde cerramos ahora en la tercera cadenita, 1, 2 y 3. Aquí donde empezamos, ahí cerramos. Ahí está, listo. Ahora vamos a trabajar la vuelta 3. Aquí en este primer punto yo voy a trabajar 3 cadenas. Como le dije, la primera vareta. En el mismo punto donde levanté las 3 cadenas voy a trabajar un punto vareta. Estoy aumentando. Ahora en el punto del medio trabajo un punto vareta. En el siguiente punto voy a trabajar un punto vareta y un aumento. Ahí, miren, ahora estamos trabajando 5 puntos varetas. Hemos aumentado en el lado derecho y en el lado izquierdo. En el medio se queda igual y seguimos trabajando con 1, con 2, con 3 cadenas de separación. Nuevamente en el siguiente hacemos lo mismo, toda la vuelta se va a repetir el mismo punto. Al inicio 2 varetas, en el medio un punto vareta y en el punto final 2 puntos varetas. Y luego vamos a separar con las 3 cadenitas. Miren, así. Bien, amigas, finalizamos toda la vuelta. Así, amigas, hemos terminado toda la vuelta 3. Recuerden, 1, 2, 3, estamos en la vuelta 3 y vamos a iniciar nuestra vuelta 4, ¿ya? Entonces empezamos y nuevamente en esta vuelta 4 vamos a aumentar tanto en mi lado derecho como en mi lado izquierdo. Ya levanté las 3 cadenas, le doy un aumento. Ahí. Paso al siguiente punto y trabajo una vareta. Siguiente punto, una vareta. Siguiente punto, una vareta. Siguiente punto, una vareta más su aumento. Nosotros en esta vuelta 2 hicimos 3, en la vuelta 3 5 y acá tenemos que tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estamos aumentando, como les dije, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Nuevamente separo con mis 3 cadenas y realizo lo mismo. Aumento en mi lado derecho. En los puntos del medio solamente trabajo una vareta en cada uno y en el punto del último aumento un punto más. Ahí. Bien, entonces finalizamos así nuestra vuelta 4. Bien, amigas, terminamos así entonces. Esta es la vuelta 4 y vamos a trabajar nuestra vuelta 5 y decimos 3 cadenas y nuevamente volvemos a
aumentar, ¿ya? Esta es mi vuelta 5 y aumenté un punto, que sería 2. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos. Miren, es la vuelta 5, ¿ya? Entonces aquí separamos nuevamente con 3 cadenitas y volvemos a trabajar lo mismo. Toda la vuelta vamos a repetir aumentando tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y así, amiga, vamos a ir trabajando las vueltas. Como voy a ir aumentando el punto, ven ustedes que estamos prácticamente repitiendo en aumento, así que voy a trabajar hasta tener en aumento 15, un total de 15 puntos varetas. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y estoy en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. La vuelta 5 tengo 9, en la vuelta 6 voy a tener 11, en la vuelta 7 voy a tener 13 y en la vuelta 8 voy a tener 15 puntos varetas en aumento, ¿ya? Entonces hay que avanzar hasta la vuelta 8 con 15 puntos varetas en aumento. Y amigas, avancemos. Ahí les muestro, ya se terminó ahí la vuelta y les indico. Nosotros habíamos avanzado vuelta por vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vueltas, como les dije, y que en esta vuelta 8 íbamos a tener 15 puntos varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 puntos varetas. Hemos ido aumentando los costados. Empezamos con 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. 15 puntos varetas en la vuelta 8. Ahora vamos a trabajar nosotros la vuelta número 9, ¿ya? Entonces seguimos con la vuelta 9 y empezamos. 1, 2, 3. Esto llega a ser mi primer punto vareta. Entonces voy a pasar al siguiente punto y digo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos varetas seguidos. Ahí lo ven. Ahora separamos con una cadenita y este siguiente punto lo voy a dejar, no lo trabajo, trabajo a partir del siguiente. Y vuelvo a tejer los 7 puntos. Ya voy 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. ¿Ya? Y luego 1, 2 y 3 cadenas. Y nuevamente volvemos aquí a trabajar. Y así toda esta vuelta 9 lo voy a trabajar. Bien, amigas, entonces terminamos así la vuelta 9. Vuelta 9, ahí lo ven ustedes, entonces ya está finalizada. Entonces vamos a empezar a trabajar nuestra vuelta número 10. Entonces iniciamos y decimos 1, 2 y 3. Corresponde a nuestro primer vareta. Aquí en este punto ahora nosotros vamos a aumentar un punto. Y tengo 2, 2 puntos. Paso al siguiente. Tengo 3. Siguiente, 4, siguiente, 5, siguiente, 6, siguiente, 7. Tengo 7 puntos seguidos. Luego voy a hacer una cadena de separación. Y aquí en este espacio donde yo dejé una cadena y dejé en mi punto de base un punto, ahí voy a hacer un punto vareta o punto alto. Así.
trabajo una cadena de separación y nuevamente dejo este punto y en mi punto de base trabajo 7 puntos. Ahí ya voy 2, 3, 4, 5, 6 y en este punto aumento, así como al inicio aumenté, igual acá también estoy aumentando y nuevamente 1, 2 y 3 cadenitas y vuelvo a trabajar nuevamente y así toda la vuelta lo termino. Ahí mostramos entonces ya nuestra vuelta 10 terminada. Y amigas, entonces vamos a trabajar ahora nuestra vuelta número 11 y decimos 1, 2 y 3. Mi primera vareta, aquí mismo le doy un aumento, sería el punto 2, el siguiente 3, siguiente 4, siguiente 5, siguiente 6, siguiente 7, 7 puntos. Miren, ahora voy a separar con una cadenita y en este espacio hago un punto vareta, una cadena de separación, en el siguiente espacio un punto vareta, una cadena de separación y dejo un punto y paso al siguiente y trabajo los 7 puntos siguientes, pero ya saben que en el último punto aumentamos para completar los 7, así como aumento en mi derecho, aumento en mi lado izquierdo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así como en este lado. Miren, así. Y luego 1, 2 y 3 cadenitas y trabajo así toda la vuelta. Ahí les muestro entonces la vuelta 11, ya está finalizada. Entonces vamos a trabajar ahora nuestra vuelta número 12. Pero como ustedes ven, en cada vuelta que damos estamos acá abriendo unos cuadraditos. Primero hemos hecho un cuadradito, luego dos y luego tres. Y así en cada vuelta vamos a ir abriendo cuadradito. Entonces empezamos nuestra vuelta 12 y decimos la primera vareta. Aquí mismo hago un aumento que es 2. Siguiente 3. 4. 5, 6 y 7. Estos 7 puntos se están manteniendo, ¿sí? Y ahora cabe una cadena, paso acá mi ganchillo y hago un punto vareta. Una cadena, paso en este siguiente espacio, un punto vareta. Una cadena en el siguiente espacio, un punto vareta. Una cadena, dejo este punto y paso acá y trabajo los 7 puntos siguientes y ya sabemos que el último punto lo aumentamos. Ahí ya tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, hasta ahí tenemos nosotros la vuelta número 12, ¿sí? 12 con 3 puntos varetas en el medio, miren, separado con cuadradito. Entonces vamos a trabajar así las siguientes vueltas: la vuelta 13 con 4 varetitas, la vuelta 14 con 5 varetitas y la vuelta 15 con 6 varetitas separadas con los cuadritos. Ya, entonces avancemos, amigas, hasta que estemos estas varetas del medio. Como ven ustedes, tengo 1, 2, 3, luego voy a hacer 4, 5 y 6, ¿cierto? 4, 5 y 6. Estoy en la vuelta 12, 13, 14 y 15. Hasta la vuelta 15 voy a avanzar y tengo que tener 6 puntos varetas. ¿Ya? Entonces, avancemos. Bien, amigas, así ya hemos avanzado entonces hasta la vuelta 15, donde les indiqué que teníamos que tener 6 varetitas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ha ido aumentando de uno en uno, ya. Entonces hasta ahí tenemos la vuelta 15.
Ahora lo que voy a trabajar es la vuelta 16. Empezamos entonces y comenzamos con las tres cadenas, que es la primera vareta. Entonces aquí mismo voy a trabajar un aumento, sería 2. Trabajo nuevamente 3, 4, 5, 6, 7. Ahí ven, estamos haciendo 7 puntos. Y ahora voy a hacer una cadena, paso a este primer espacio y trabajo un punto vareta. Una cadena, paso al siguiente espacio y trabajo un punto vareta. Miren, he trabajado prácticamente 2 cuadraditos. Igual en este lado lo voy a trabajar. Entonces, pero para esto voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas de separación. Y voy a contar este cuadrito y este cuadrito. Entonces, acá digo, un punto vareta. En el medio me tienen que quedar estos 4 puntos, miren ahí, ya. Entonces separo con una cadena, paso al siguiente espacio, otro punto vareta. Tengo que tener igual así, miren, tanto mi derecho como mi izquierdo, que me tocaría una cadenita. Y nuevamente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, así, de esta manera. Ahí lo están viendo. Y nuevamente acá hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Y volvemos a trabajar así entonces toda la vuelta. Y amigas, entonces toda la vuelta finalizamos. Ahí les muestro ya la vuelta 16 terminada. Ahí está, 16 totalmente terminada. Entonces vamos a trabajar ahora nuestra vuelta 17. Y amigas, vamos a entrar a la vuelta 17 y aquí nuevamente empiezo con mis 3 cadenitas. Ahí está. Y a este punto le voy a dar un aumento. Tengo total 2. Paso al siguiente punto y digo 3, siguiente 4, siguiente 5, siguiente 6, siguiente 7. 7 puntos varetas. Y amigas, ahí miren. Ahora acá voy a hacer una cadena de separación y en este cuadrito hago un punto vareta. Una cadena que separo y en el siguiente cuadrito un punto vareta. Así. Luego 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Y aquí en el medio donde yo trabajé estas cadenas de la vuelta anterior, en el medio, ahí voy a dar un punto bajo. Así. Nuevamente 1, 2, 3, 4. Y vamos a trabajar este cuadrito haciendo un punto vareta. Una cadena, el siguiente cuadrito, un punto vareta. Una cadena, miren, lo mismo que estoy haciendo acá, estoy haciendo en este lado, ahí lo ven. Y dejando este punto, paso al siguiente y total voy a trabajar 6 puntos varetas más un aumento, que serían 7. Entonces ya ahí ya voy 4, 5, 6 más el aumento, 7. Y así toda esta vuelta yo la voy a trabajar de esa forma. Miren, ¿qué más me seguiría? Seguiría acá 1, 2 y 3 cadenitas para luego volver a trabajar. Y amigas, entonces trabajemos así toda esta vuelta. Finalicemos. Ahí muestro ya nuestra vuelta 17 finalizada y vamos a iniciar nuestra vuelta número 18. Y les comento que esta vuelta 18 es igual que la vuelta 17. Entonces
levantamos ya las tres cadenas y hacemos el punto de aumento, que son 2, y sigo 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos, una cadena de separación en este espacio, un punto vareta, una cadena que separo en el siguiente espacio o cuadrito, un punto vareta, y como les dije, íbamos a hacer igual. Entonces hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas, y debajo del punto bajo que hicimos acá, ahí voy a trabajarle un punto bajo, y nuevamente digo 1, 2, 3 y 4 cadenitas, y voy a este primer cuadrito y hago un punto vareta, una cadena que separo en el siguiente cuadrito, un punto vareta, una cadena que separo, y seguido hago mis 6 varetas más un aumento, que total tendría que tener 7. Ahí ya tengo 4, 5, 6, y aquí le hago el aumento 7, y luego sigo con mis 3 cadenas y así trabajando toda la vuelta tal como les he mostrado. Así, ahí está, bien amigas, terminemos. Mostramos ahí ya nuestra vuelta 18, ya estamos en la vuelta 18, y vamos nosotros entonces a iniciar nuestra vuelta 19, ya. Entonces empezamos, y este primer punto donde yo estoy no voy a trabajarlo, me voy a deslizar al siguiente punto, ya me deslizo, y a partir de aquí empiezo, el primero lo dejo. Entonces aquí digo 1, 2 y 3, mi primera vareta, paso al siguiente, vareta 2, siguiente, vareta 3, siguiente, vareta 4, siguiente, vareta 5, siguiente, vareta 6, miren, y este espacio donde tengo un cuadrito, aquí voy a trabajar con este, serían 7 puntos, así. Ahora acá voy a hacer una cadena que separo, y en este cuadrito voy a trabajar un punto vareta, una cadena que separo, y aquí en este lado donde hice yo 4 cadenas, ahí un punto vareta. Miren. Luego realizo 1, 2, 3 y 4 cadenas, debajo de este punto, punto bajo, un punto bajo. Así, vuelvo a trabajar 1, 2, 3 y 4 cadenitas, aquí en este lado un punto vareta, una cadenita en este espacio, un punto vareta, una cadenita de separación en este espacio, un punto vareta, y este punto yo lo cuento con este ya, porque no vamos a separar con nada, y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como ven, este punto de acá lo he dejado al igual que este al inicio, quedándome de esa manera. Luego estamos ahora en este esquinal, y aquí voy a trabajar 1, 2 y 3. Voy a pasar acá al medio y voy a hacer un punto vareta, separando con 3 cadenitas, y nuevamente acá mismo un punto vareta, formando prácticamente una V, ¿cierto? Ahí lo ven. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenitas, así como hice en este lado, y vuelvo a empezar acá, pero ya saben que dejamos el primer punto
y empezamos a partir del segundo punto. Seguido, trabajamos 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, más el punto de acá. Bien, amigas, entonces así vamos nosotros a trabajar toda la vuelta, ¿ya? Recuerden que ya estamos en la vuelta 19. Miren cómo se va formando, ¿sí? De esa forma, ¿ya? Entonces, terminemos. Mostramos así nuestra vuelta 19. Y amigas, ahí está. Terminado. Entonces, vamos ahora a iniciar nuestra vuelta número 20. Para esto, nosotros nuevamente nos vamos a deslizar al siguiente punto, que es este. Este primer punto dejamos y empezamos a partir del segundo. Y decimos una cadena, dos cadenas y tres cadenas, que es la primera vareta. Entonces paso al siguiente punto y digo dos, tres, 4, 5, 6 y 7. Con este punto son 7. Ahí. He trabajado en este cuadrito, desde cuenta ustedes, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer una cadena de separación y voy a trabajar este siguiente cuadro, un punto vareta. Una cadena que separo y trabajo en este espacio. ¿Sí? Donde hice mis 4 cadenitas, ahí, punto vareta. Ahora digo 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Y debajo nuevamente de este punto bajo, voy a hacer un punto bajo. Miren así. Y luego 1, 2, 3, 4 cadenas. En este espacio trabajo un punto vareta. Una cadena que separo en el siguiente espacio. Un punto vareta, una cadena que separo y aquí en este espacio trabajo un punto, ya no voy a separar con nada, cuento de frente mis 7 puntos seguidos, voy 2, con este serían 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí. Este último punto no se trabaja, al igual que acá, por eso que dejé también un punto, ¿ya? Entonces, ya estoy ahí, que terminé este lado, y ahora voy a iniciar acá. Para esto hago lo mismo, 1, 2, 3 cadenas, y aquí en el medio, en este punto B, voy a trabajar una vareta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último 8 varetas. Así, miren, 8 varetas. Ahora nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. ¿Y dónde empiezo? En este primer punto, no. A partir del segundo punto vuelvo a trabajar seguido mis 7 puntos varetas. Bien, amigas, entonces así toda la vuelta. Vamos a finalizarlo, ¿ya? Toda la vuelta terminemos. Acá ya tengo 6 y 1 más 7. Miren, así va a ir quedando, ¿ya? De esa forma, fíjense. Entonces, terminemos, ¿ya? Toda la vuelta. Ya tenemos ahí entonces nuestra vuelta 20 finalizada de nuestra carpeta. Anda quedando precioso nuestro modelo. Y ahora seguimos y vamos a iniciar nuestra vuelta número 21. Y amigas, entonces para esto me deslizo nuevamente a este punto. Y ahí empiezo. Y digo 1, 2 y 3. Primera vareta. Siguiente. Vareta 2. Siguiente. Vareta 3. Siguiente. Vareta 4. Siguiente, vareta 5. Siguiente, vareta 6. Y ahora en este espacio
un punto más, vareta 7. Separo con una cadenita y trabajo en este espacio un punto, vareta, una cadena de separación en este siguiente espacio, un punto, vareta. Ahora acá nosotros ya vamos a cerrar y decimos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Y voy a trabajar acá, este espacio, un punto, vareta. Una cadena, este siguiente espacio, un punto, vareta. Una cadena y luego acá voy a trabajar seguido mis 7 puntos en este lado, así como trabajé acá. Entonces digo 1, a ver, nuevamente se ve enganchado el hilo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y como ven, el último punto no se trabaja, al igual que en este lado, que tampoco trabajo al inicio. Entonces, de aquí yo hago 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora yo acá tengo mis 8 puntos varetas. Estos puntos yo los voy a trabajar cada uno un punto vareta. A cada uno. Son 8 en total y 8 son los que voy a tener, porque le voy a trabajar un punto vareta a cada uno. Ahí. Ya voy 5, 6, 7 y 8. Separo con 1, con 2, con 3 cadenitas y nuevamente vuelvo a trabajar acá. Pero ya saben que el primero no lo trabajo a partir del segundo punto. Empiezo a trabajar seguidos los 7 puntos. Y amigas, entonces ya saben que así voy a trabajar toda esta vuelta, ya, toda la vuelta. A ver, aquí ya tengo 4, 5, 6 y 7. Miren, de esa manera va quedando, así. Bien, entonces finalicemos, ya, finalicemos toda la vuelta. Aquí mostramos entonces, ahí lo ven ustedes, vuelta 21 está terminada. Va quedando bellísimo nuestra carpeta. Entonces vamos a trabajar ahora nuestra vuelta 22. Y aquí este punto no lo trabajo, me paso al siguiente punto deslizándome. Ahí. Y aquí empiezo y digo 1, 2 y 3 cadenas, mi primera vareta. Sigo ahí, una vareta 2. Sigo, una vareta 3. Sigo, una vareta 4. Sigo acá, vareta 5. Sigo acá, vareta 6. Sigo acá en este espacio, vareta 7. Ahora separo con una cadenita en este espacio, trabajo un punto vareta. Separo con una cadenita aquí dentro de este espacio donde yo separé en la vuelta anterior con 5 cadenas. Ahí voy a trabajar de la siguiente forma. Digo un punto vareta, estoy ahí, miren. Una cadena, un punto vareta, una cadena, un punto vareta. Dentro de este espacio tengo 3 puntos varetas. Una cadena, paso este espacio, un punto vareta. Una cadena, a este siguiente espacio, un punto vareta y aquí cuento. Esto lo cuento junto, no separo con ninguna cadena. Ahí ya tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este último no lo tejo, así como aquí queda bien dejé. Entonces luego realizo 1, 2 y 3 cadenas. Y acá tengo yo 8 puntos.
de estos 8 puntos, cada uno de ellos los voy a trabajar una vareta, pero separado con una cadena, de esta forma. Una vareta, una cadena que separo. 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 Paso acá, una vareta, una cadena, una vareta. Y luego 1, 2 y 3 cadenas. Y vuelvo nuevamente a trabajar. Pero ya saben que este número, este punto de acá, no, el siguiente. Ya, el siguiente empezamos a trabajar. Ahí ya tengo 3, 4, 5, 6 y aquí 7. Y así trabajo toda la vuelta. Miren, así me va a ir quedando. Bien, entonces finalicemos. Finalizamos así nuestra vuelta 22. Ahí los estoy mostrando. Y ahora vamos a iniciar nuestra vuelta número 23. ¿Ya? Y cerré acá con el punto deslizado. Y lo que voy a hacer es deslizarme al siguiente punto para volver a empezar. Ahí. Y digo 1, 2 y 3 cadenas que corresponde a mi primera vareta. Paso al siguiente punto. Es 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos varetas seguidos. Miren, así. Ahora acá yo hago una cadena de separación y paso a este siguiente espacio, este cuadradito, y hago un punto vareta. Una cadenita en el siguiente espacio, el cuadradito, un punto vareta. Una cadena, siguiente espacio, un punto vareta. Una cadena en el siguiente espacio, un punto vareta. Miren, así. Y luego una cadenita y aquí hago mis 7 puntos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6